Muy buenas, estás viendo programación fácil. Hoy os traigo el proyecto IDX, que todavía está en una versión preview, pero esperemos que muy pronto esté disponible, para poder utilizar a pleno rendimiento. Tenemos un Visual Studio Code con superpoderes, podríamos decir, que se puede ejecutar desde el navegador. Ese sería el resumen de lo que vas a ver aquí. ¿Te parece muy sensacionalista? Puede ser. Ahora te dejo que lo juzgues por tu cuenta. Aquí tenemos las plantillas divididas en diferentes categorías. Podemos utilizar un buscador o verlas por aquí. ¿Qué queremos hacer? Un proyecto de React. Le damos aquí y nos crea un proyecto completo, con todo lo necesario para empezar. Podríamos decir que nos quita el trabajo engorroso de empezar. Para que todo el mundo lo entienda, supongo que HTML, la mayoría manejáis, más o menos, voy a crear un proyecto de simple HTML. Y así veréis las posibilidades que tenemos. Le damos ahí. Simplemente hay que darle un nombre. Como este. Y le damos a crear. Ya tenemos el proyecto creado. Es algo muy sencillo. Tenemos un archivo HTML, un archivo JavaScript y un archivo CSS. Si creamos un proyecto de otro tipo, pues tendremos la estructura típica de ese proyecto. Aquí podemos programar con toda tranquilidad y tenemos a nuestra disposición un navegador web integrado. Así que puedo ir viendo los cambios que vaya haciendo. Hasta aquí todo esto lo podemos hacer en Visual Studio Code, en local, perfectamente. Una cosa muy interesante es que podemos utilizar Gemini directamente en el código. Si le damos a este botón de aquí, veremos que tenemos varias opciones. Explicar el código seleccionado, añadir comentarios para el código seleccionado o hacer alguna cosa con el código seleccionado. Aparte de poder empezar a chatear con Gemini, que lo podríamos hacer desde el navegador, pero así se nos abre aquí directamente, o incluso un chat sobre una misma línea para... Hacer una consulta específica sobre esa línea. Es espectacular. Gemini todavía funcionará más, funcionará menos. Bueno, tiene sus fallos, como todo. Pero con el tiempo irá mejorando. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, esta etiqueta. Queremos que nos la explique. No entendemos qué es este Doc Type. Le damos aquí, explicar código seleccionado, y se nos abre una pestaña de Gemini. Ahí nos dice lo que se está inspeccionando por Gemini y nos da la explicación. De momento está en inglés, no he visto opciones para cambiarlo a español, pero bueno, eso no es problema, seguramente en versiones posteriores lo sacarán así. De todas formas, puedes decirle aquí, si te dificulta mucho en inglés, contesta en español o algo así, te contestará. Después, a partir de esta consulta, puedes seguir preguntándole cosas. Ahora vamos a probar la opción de añadir comentarios, esta de aquí. Primero seleccionamos algo, lo voy a seleccionar todo y le digo añadir comentarios. Por aquí nos abre un chat que podemos copiar y pegar. Seguramente en versiones posteriores nos dirá por aquí si queremos esa versión, si queremos colocarla directamente sin copiar y pegar. Bueno, nos quedaría si es muy exagerado, porque así no hay quien lo lea con tantos comentarios, pero para ir estudiando os puede venir muy bien. Le podríamos decir que nos explique menos cosas en los comentarios, a ver si nos hace caso. Hemos pasado de exceso a déficit total. Habría que precisar más en el prompt. Vamos a dejar esto así mejor y probemos chatear en una línea. Por ejemplo aquí. Le damos ahí. Start inline chat. Nos indica la línea que se va a eliminar en rojo y con un menos al estilo git totalmente y luego con más las líneas que se van a añadir que es un espacio que nos pone ahí debajo y va a cambiar la etiqueta title por eso podemos descartar o aceptar si nos ha gustado le daremos ahí aceptar y aquí también es interesante que podemos descartar hacia el portapapeles y descartar a un nuevo archivo. Si no queremos ponerlo aquí, pero queremos llevarlo a un nuevo archivo o al portapapeles. Para pegarlo en otro sitio. Bueno, le damos a aceptar a ver qué pasa. Y me lo ha cambiado. Vamos a probar un poco el navegador. Hagamos algún cambio en el body, por ejemplo aquí. Recargamos. Y aparecen los cambios. Aquí al pulsar el botón debería salir este mensaje Hello en la consola de JavaScript. Sin embargo no tengo ni idea de cómo se abre. No sé si está implementada porque ponemos la consola con control ⁇ Aquí la terminal y por aquí no aparece. Tampoco debería. Debería ser en el propio navegador. Iré probando cosas y ya os comentaré. Quizás sea alguna combinación de teclas. F12 me abre la del propio navegador. El mío. No este de aquí dentro. Y probemos una cosa más. Vamos a crear un archivo más. HTML. Aquí le voy a decir a Gemini que me cree una página sencilla. Con un fondo, por ejemplo, rojo. A ver qué hace. Control I. Para empezar a escribir. Y le voy a decir eso mismo. No sé lo que va a sacar con esto. Veamos. Bueno, me acaba de crear una etiqueta body con el estilo directamente. Y la última frase que le he puesto me la ha ignorado completamente. Y accedemos a test.html. Pues le voy a decir que me cree toda la estructura de la página. A ver si lo hace. Ahora sí, ahora mejor. Se lo voy a aceptar como bueno. Y bien, es lo mismo, pero por lo menos me ha generado la estructura más básica. Esto ni siquiera se lo he pedido y me lo ha hecho, o sea que bien. Vamos a seleccionar esto y voy a intentar una cosa, no sé si va a funcionar. Le voy a pulsar esta opción de aquí y voy a decir, puedes poner... Este color de fondo en la hoja CSS. Bueno, me da instrucciones de cómo hacerlo. Me dice cómo puedo crear el archivo, cómo le puedo añadir la propiedad a ese archivo y cómo puedo enlazarlo. Está muy bien. Ya el siguiente paso será que nos lo haga automáticamente. Si esto termina en algo bien hecho, al final. Acabaremos sustituyendo Visual Studio Code por esto. Perfectamente. Ya que además no tenemos que tener nada instalado en nuestro PC. Es todo más ligero. Así que quienes tenéis PCs muy lentos, pues ya sabéis, con esto seguramente tendréis una buena alternativa, una buena solución. También he visto esto que me ha interesado mucho. Lighthouse. No funciona por el momento, pero nos puede generar un reporte. Con todo esto que al final es lo que pide el buscador más famoso, para que nuestras páginas tengan un buen rendimiento, sean rápidas, tengan un buen SEO y que se posicionen arriba. Así que la competencia con todas estas herramientas va a ser brutal en Internet. El que las utilice bien, triunfará seguro. Y quien las utilice mal, pues mira, se quedará atrás. Otra cosa más, también tenemos, pulsando Control ⁇ como en Visual Studio, la terminal, donde podemos ir ejecutando comandos. La que viene por defecto es bash. Y otra cosita más antes de terminar. Ya veremos en otra ocasión muchas más cosas. Nos vamos aquí a la página principal y vemos que podemos importar repositorios de GitHub. Entonces, si tenemos proyectos ya creados en GitHub o pues estamos trabajando en equipo desde GitHub y tal, podemos importar aquí. No lo he probado, pero en teoría se nos cargaría ahí un proyecto como este con todo. Y aquí, como podéis ver, podemos utilizar Git. Podemos ir haciendo el control de versiones. La ejecución de estas máquinas es relativamente rápida. Dependerá, supongo, después de los recursos que tenga tu sistema para cargar el navegador y los elementos que hay en él. Y de la conexión a Internet, por supuesto. De la velocidad y estabilidad que tengáis. A ver, le doy ahí. Y debe tardar unos segundos. Cuando se crea sí que tarda más. Cuando está creando todos los archivos. Pero una vez creado es bastante más rápido. Pues quizás haya quien piense que en un corto plazo esto ya va a sustituir. El estudiar programación, para empezar. O el trabajo de programación. ¿Qué puede llegar a ocurrir en el futuro? Seguramente. No sabemos cuándo exactamente. Pero con esto, de momento, no se sustituye. Es una herramienta increíble para facilitar un montón el trabajo. Para que podamos ver en una línea lo que significa. Si no entendemos esto, le preguntamos. A veces se equivocará. O nos dirá datos imprecisos. Para utilizar esta herramienta os recomiendo que vayáis aprendiendo programación, que sepáis hacer las cosas por vuestra cuenta y que luego os ayudéis de todas estas posibilidades que tiene. Ya que no os podéis limitar simplemente a que os escriba el código con lo que le vais pidiendo en prompts y dejarlo tal cual como está sin entender nada. Porque os vais a topar con muchos problemas. Y de momento dudo que Gemini tenga la preparación necesaria como para hacer proyectos enteros. Con total seguridad, sin revisar nada. Sí, que archivo archivo, seguramente podemos construir cositas y que ya podemos hacer proyectos preparados enteros con un botón. Pero tener claro eso, que una cosa no quita la otra. Esta es mi opinión. Decidme en los comentarios lo que pensáis vosotros. En cuanto añadan más novedades y esto esté más funcional, seguramente empecemos a utilizarlo en los cursos. Así seguro que aprendéis súper rápido. ¡Hasta la próxima!